La verdad que es un aporte económico bastante considerable, ya que estos 22 emprendedores van a recibir la suma de 380 mil pesos, lo cual estamos entregando más de 7 millones y medio de pesos para emprendedores palpaleños, que le da de alguna manera una pequeña solución o por lo menos el capital inicial que necesitan para empezar a trabajar en su emprendimiento, ¿no? La verdad, contento de que la oficina de empleo venga trabajando de esta manera y contento de ser parte y director de todo este Instituto Municipal de Desarrollo que está siendo parte fundamental, ¿no?, en la economía de Palpalá, que la verdad, gracias al intendente y a sus gestiones, venimos realizando distintas actividades para hacer todo el desarrollo productivo de la ciudad. Así que contento y también invitar a la gente de Palpalá que se acerque a la oficina de empleo. Hay distintos programas que están vigentes, que la gente puede aprovechar, que la gente puede ocupar y que la verdad estamos siempre a la espera de duplicar cada vez, cada trabajo que hacemos, cada programa que presentamos. Siempre tratamos de duplicar la cantidad de gente que pertenece a esos programas para ir generando más oportunidades a todos los palpaleños, ¿no? El intendente viene gestionando fuertemente todas estas empresas nuevas que se van a abocar acá en la ciudad de Palpalá, en los parques industriales, que la verdad, más allá del trabajo genuino, nosotros queremos desde la oficina de empleo también hacer el aporte y poder llegar a dar soluciones a la gente. Así que trabajando en conjunto, siempre municipio, instituto municipal y también desde Nación, a la cual tengo que agradecer, la Agencia Territorial de la Provincia de Jujuy, a la Secretaría de Empleo de Nación, la cual estuve hace semanas atrás, en donde he sido felicitado porque la oficina de empleo de Palpalá viene trabajando muy bien y la verdad que son muchas las personas que ya llegamos a ayudar y asistir. Así que bueno, nada, invitarlos a todos que se puedan acercar a la oficina de empleo que está frente al Banco Macro en la calle San Martín, donde puedan charlar. Ahí Susana Mejía y su equipo de trabajo están al alcance de todos estos programas que nosotros tenemos que vienen de Nación y bueno, y ojalá podamos llegar a cumplir las necesidades de todos los palpaleños, ¿no?